La rotonda se mueve, viene a buscarla por allí el propio Peraza. Entre Peraza y Cumana se encargan de la banda izquierda, habrá servicio lateral. La subida de Carrillo y el buen posicionamiento en situación de juego de ataque para Metropolitanos. El partido está 1-1. Baloyes y después Arciniegas, el 1-1, le quedó para Brito. Gustavo Brito. Metropolitanos, Metropolitanos en el área con este goleador que no perdona. Cerraba el Taca Machado. La pelota es tiro de esquina para Metropolitano. Siempre Britos trata de sacar máximo provecho de cada ocasión ofensiva o en su defecto generar alguna consecuencia positiva para que su equipo pueda rehacerse en la jugada. Y tratar de ganar este tipo de balones detenidos puede ser clave. El centro, la bajaron, había mano. Gol, 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 gol. Vale, 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 gol de Britos. Gol de Gustavo Britos para Metropolitano. Metropolitanos, cuando no, el argentino Gustavo Britos, minuto 18. La etiqueta, ¿cuál es la etiqueta? Y tantas cosas. El cobro, la pelota por arriba, aquí en el intento, el propio Félix Cáceres, habrá servicio de meta hacia en favor del arquero Romero. Un abrazo para Oscar Patiño, siempre en sintonía. Saludos. Siempre pendiente de Minero, mala entrega, Britos, Britos, Britos. Otra vez, cuando no, gol de Metropolitanos, gol de Britos. Gol de Metropolitanos, Gustavo Britos, otra vez, Metropolitanos. Primero Gabriel Rosa. Aguanta bien en el fondo como central Gabriel Rosa. Va Rosa. En el fondo termina tocando esa pelota Metropolitano con el mancha costa. Largo el balón. Uy, la perdió presentado por el medio Brito. Qué error tremendo. Gol, 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 gol. Sí, sí, sí.
Metropolitano se anota el segundo. Britos, un error. Un error tremendo entre Presentado y Wilker Fariñez. El blooper de la fecha. Sí, no se lo explica nadie en Caracas.